Estas son las noticias breves desde la UTV. Mi nombre es Carlos Chivamulet. Los protestantes se congregan en el edificio del Senado, mientras los senadores revisan el informe del FBI sobre Kavanaugh y sus acusadoras. La Casa Blanca prohibió al FBI entrevistar a Kavanaugh y a Ford en su investigación. El partido de UTexas está a la vuelta de la esquina, y como los Sunes juegan en Dallas, los estudiantes comienzan su viaje por la I-35, hacia la confrontación del Río Rojo. Los negocios de Norman esperan una bajada este fin de semana, pero aún así se preparan como si estuvieran igual de ocupados que cualquier otro día. La popularidad de los cigarrillos electrónicos continúa por los Estados Unidos, especialmente en universidades, e incluso se han hecho camino hacia los menores. Las tiendas de vaporizadores deben cumplir la política de 18 años o mayores, pero las gasolineras y compra online dan a los menores oportunidad de acceder a ellos. La FDA está planeando regular más este asunto. Esto ha sido todo por hoy en OUTV. Noticias breves, mi nombre es Carlos Chivamulet. Vean OU Nightly esta noche a las 9:30 y de nuevo mañana en vivo a las 4:30. Buenas noches.